Vamos ahora a conocer detalles de cómo un grupo de migrantes se ha acercado para destacar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a ver la restauración que se viene realizando a la UCB, a la Casa que Vence la Oscuridad, exactamente de parte del gobierno bolivariano. Son compromisos que se han adquirido para reparar las losas que han venido cediendo debido a las lluvias y también a otros colapsos internos. Yolisbeth Concha nos cuenta. Gracias por el contacto informativo. Nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela, donde se realizan trabajos de restauración de esta casa de estudios. Pero quien nos tiene los detalles de esta información es el ingeniero a cargo de esta obra, el ingeniero Francisco Garcés. Sí, estamos hoy acá, el equipo de trabajo que ha sido designado por nuestro gobierno nacional, quien a través de la vicepresidencia de la República constituyó un equipo de trabajo técnico, profesional y por supuesto institucional con nuestra casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela. Producto de este equipo de trabajo se comenzaron los trabajos pues de restauración, los trabajos de intervención acá en el pasillo número 5 de la Universidad Central de Venezuela. Como producto de eso, la primera parte fue el desmontaje controlado de las losas que colapsaron el año pasado. Para eso se creó un equipo técnico que estudió las condiciones del lugar, su estática, su comportamiento, así como también buscar la construcción de estructuras alternativas para apuntalar y sobre todo para proteger estos techos. Uno de los objetivos principales era hacer de que la estructura colapsada sufriera lo menos posible, así como también preservar el resto de la estructura. Esto fue algo que logramos de manera satisfactoria. El equipo de ingenieros de nuestro gobierno nacional, digamos que se constituyó con el Instituto de Patrimonio, con el Ministerio de la Cultura, con el Ministerio de Educación Universitaria, así como también con el Metro de Los Teques, Metro de Caracas y por supuesto también con el apoyo de la gobernación del estado Miranda, pues por instrucciones del gobernador Héctor Rodríguez. Todo este equipo, en conjunto con los ingenieros de la UCB, sus profesores, nos acometimos y hemos logrado culminar de manera exitosa esta primera fase. Detrás de nosotros se encuentran las losas que fueron recuperadas, que se encuentran colocadas ya para ser estudiadas de manera mucho más profunda, así como también todo el colapso que sucedió aquí. Ahora nosotros estamos continuando en la etapa de investigación histórica de la construcción de estos pasillos. Hay información que no tenemos, que estamos levantando, así como también estudiando cómo se encuentra el resto de los corredores de aquí y de la UCB para acometer algunas acciones o recomendar acciones conjuntas entre los equipos del gobierno nacional de la UCB. Este es un equipo de trabajo que va a seguir, digamos, haciendo labores, que va a seguir en el trabajo, digamos, de restitución de las condiciones iniciales que tiene esta obra, que es patrimonio de la humanidad, y en la cual todos los que estamos involucrados nos sentimos sumamente orgullosos, nos sentimos comprometidos, pero también, digamos, estamos aprovechando esta oportunidad para estudio y sobre todo para dejar unos documentos de preservación de esta obra tan importante para Venezuela y que por supuesto es patrimonio de la humanidad. Ingeniero, como esto usted lo ha dicho, es patrimonio de la humanidad, ¿qué otras instituciones, aparte de las gubernamentales, están contribuyendo y colaborando para que esto se cumpla en feliz término? Bueno, fíjate, aquí nos han acompañado, además de todas las instituciones que he nombrado, con las cuales, fíjate, aquí tenemos dos grúas importantes, una de Metro Los Teques, otro de Metro Caracas, profesionales conjuntos, los equipos de Metro de Los Teques trabajaron aquí, los equipos de Metro de Caracas, así como gran parte del personal de la gobernación de Miranda, bueno, trabajaron en las obras, digamos, de levantamiento de estas losas. Estas grúas, digamos, nos permitieron, por supuesto, abaratar los costos, pero además asumir el trabajo que se ha hecho. Ahora bien, también hemos contado con equipos profesionales, como fue el equipo mecánico de Jadar, que se encuentra en Carrizal, y sobre todo ahorita estamos trabajando con quienes construyeron, digamos, la UCB, con sus aportes importantes de cómo fue la construcción de la obra. Por supuesto que nosotros invitamos a todos los profesionales que tengan algo que aportar, que por supuesto nos los van a llegar, porque este patrimonio debe ser preservado y sobre todo querido por todos quienes hacemos vida acá. Okay. Muchísimas gracias. Entonces eran declaraciones del ingeniero Francisco Garcés al frente de esta obra de restauración del pasillo techado de la UCB. Con esta información retornamos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante.